Buenos días. Les damos la bienvenida al primer taller seminario de la Red para la Evaluación de los Procesos de Gestión Pública de los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación Iberoamericanos EVAPROP, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología CITED. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el auditorio del Edificio de Educación Continua de la Universidad de Costa Rica y también a quienes nos acompañan en la transmisión que hacemos en diferentes perfiles mediante Facebook. Estamos transmitiendo en el perfil del programa CITED, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Centro de Investigación en Comunicación, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y, por supuesto, también en nuestro perfil de EVAPROP. Con nosotros se encuentra la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora Isabel Avendaño, también la doctora Janet Martínez, que es directora del Centro de Investigación en Comunicación, y el doctor Jorge Victoria, representante de la Organización Panamericana de la Salud. ¿De qué trata EVAPROP? ¿De qué trata esta red? Esta red incluye 8 países iberoamericanos que, con esfuerzo conjunto, están deseando analizar cómo los sistemas de CTI de nuestros países trabajaron en la atención de la pandemia por COVID-19 durante 2020 y 2021. Estos países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Panamá. Somos aproximadamente 20 instituciones con alrededor de 40 personas integrantes. Mi nombre es Margot Mena, soy investigadora del Centro de Investigación en Comunicación y coordinadora general de esta red. De la misma forma, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Entonces, todos esos sombreros se reúnen hoy en esta actividad. Durante estos 3 días de actividad vamos a tener no solamente conferencias magistrales, que es por eso que se llama seminario, sino también el diálogo conjunto, el trabajo conjunto para decidir rutas comunes dentro del proyecto que nos convoca. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra entonces a la doctora Janet Martínez, directora del Centro de Investigación en Comunicación. Si me permiten, mientras la doctora se prepara, les comunicamos que tenemos servicios sanitarios para hombres y mujeres en los lados laterales de la salida de emergencia. La salida de emergencia del edificio es por esta vía, hacia afuera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por los protocolos de todos los niveles. Muy buenos días a todas, todos. Le damos la más cordial bienvenida a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica y, bueno, pues a estas actividades que empiezan el día de hoy. Desde el SICOM, bueno, pues estamos muy emocionadas de tenerlas por acá. Este encuentro que comienza hoy es, digamos que el punto, el banderazo de inicio, pero el proceso de preparación ha sido largo, ¿verdad? Ha estado lleno de emociones. Hemos contado con el liderazgo de Margot Mena, de la doctora Margot Mena, en este proceso, ¿verdad? Estamos muy contentas de tenerlas y tenerlos por acá, porque consideramos que la comunicación juega un papel importantísimo en la construcción de una sociedad donde la salud pública, más que un problema, ¿verdad?, sea una condición. Entonces, estamos, reitero, muy contentas de tenerlos por acá. Creo que hay mucha discusión con el doctor Victoria, ya estábamos adelantando. Creo que, todavía estamos en pandemia, todavía estamos haciendo comunicación en tiempos de riesgo, todavía estamos haciendo comunicación en tiempos de crisis. Tenemos muchos retos como institución pública, desde la Universidad de Costa Rica, pero también en el caso costarricense, desde todas y cada una de las instituciones públicas y privadas vinculadas con la prevención y con la atención, ¿verdad?, en temas de salud. En Costa Rica vivimos un contexto social y político que podríamos llamar interesante, ¿verdad?, con un cambio en las políticas públicas de atención en tiempos de pandemia.
Ahí les podemos estar conversando también, creo que por ahí va a estar Larisa Tristán hablando un poco de temas vinculados a esto. Por acá tenemos a Diana Acosta, directora del posgrado, que trabaja un tema tan importante como la evaluación de la comunicación pública, ¿verdad? Yo creo que los dos últimos años y el transcurso de este año nos han enseñado que tenemos que aprender mucho desde la comunicación, pero también que tenemos mucho que dar si queremos construir una sociedad dialógica que previene temas de salud. Yo no quiero hacer más larga mi intervención porque la idea es escucharlo a todos y a todas ustedes y compartir mucho en estos días, aprovechar que tenemos el regalo de la presencialidad en esta semana, ¿verdad? Después de tanto encierro. Y nada, solo puedo desearles mucho trabajo, muchas buenas energías y cuidémonos todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos. Retomo un poco las palabras de Janet para destacar el papel de las ciencias sociales, no solamente dentro de esta pandemia que hemos vivido, sino también en todos los problemas y coyunturas que nos ocupan como humanidad. Y creo que eso es una de las cosas, de los puntos fuertes que tiene esta red y que es dentro del área de ciencia y sociedad del Programa Iberoamericano de Ciencia, de Ciencia y Tecnología, el CITED, nos convoca para hacer trabajo multidisciplinar y enfocar este objeto de estudio que puede parecer muy de salud o de ciencias naturales o de ciencias exactas desde las ciencias sociales. Doy paso entonces a la doctora Isabel Avendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Voy a bajar esto. Muy buenos días. Una muy afectuosa bienvenida a Costa Rica, de quienes vienen, sí, ese es el problema de ser tan pequeño. una afectuosa bienvenida a todas las personas que nos visitan de otros países, que realmente la variedad, y la diversidad siempre es riqueza. También una muy cordial bienvenida a todas las profesoras, profesores, estudiantes que nos van a estar acompañando por acá para la Facultad de Ciencias Sociales. Es un honor y muy grata su presencia con nosotros y nosotras. A todas las amigas y amigos que también nos van a estar acompañando, yo espero que este sea un espacio de muchísimo provecho. Yo le he pedido a doña Margot que me dé la lista de las personas que forman parte de esta red, porque yo quería una a una saludarles a doña Ana Almanza de la Universidad de Málaga de España, a doña Cecilia Rosen de la Universidad Autónoma de México, a doña Claudia Galardi de Brasil, a don Christian Parker de la Universidad de Santiago de Chile, de la USAC, a Diana Cao del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, a doña Griselda Guillén, de la Universidad Autónoma de Baja California en México, a doña Lina, de la Universidad Tecnológica de Panamá, doña Sandra, de la Universidad de Río Negro de Argentina, a ellas, a ellos, al señor, al doctor Jorge Victoria, asesor y representante de la OPS y de la OMS, de ese importantísimo trabajo que hacen desde la vigilancia de la salud, la prevención y el control de enfermedades, y como decía, a todas las personas de la Universidad de Costa Rica y muy especialmente de la Facultad de Ciencias Sociales.
Quiero decirles que realmente este espacio me parece sumamente relevante. Quiero felicitar particularmente a doña Margot Mena, porque desde hace varios meses ella viene trabajando para ofrecerles a ustedes lo mejor que tiene la Universidad de Costa Rica y también la Facultad de Ciencias Sociales. Me alegra muchísimo de tenerles acá. Como bien lo decía la doctora Martínez, estamos pasando por momentos en que la ciencia y la tecnología a veces parecen no relacionarse con las ciencias sociales. Creo que pasamos en este momento en el país por circunstancias, por condiciones donde las ciencias sociales solo se ha quedado en lo social y lo de ciencia, digamos, se ha relegado a un papel muy, a veces, como muy del discurso, muy de la narrativa y no también desde lo científico. No sé, digamos, tengo la impresión de que a veces no se comprende que en ciencias sociales vamos más allá del análisis también. Tenemos un papel importantísimo en el cambio hacia una sociedad cada vez mejor. De tal manera que este espacio me parece sumamente importante que hayan encontrado en el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en la Red de Evaluación de Procesos, etcétera, un lugar común y que haya sido en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de y en la Universidad de Costa Rica. Yo felicito a doña Margot, felicito a todas las personas que han tenido la disponibilidad de poner en común todos los aprendizajes después de una pandemia que aún no se ha ido y que parece ser que continúa en nuestro ambiente. Es un espacio de suma relevancia el que ustedes están teniendo. Necesitamos más espacios como estos para analizar la sociedad y para también tender puentes y rutas hacia una sociedad mucho más inclusiva, de mejor convivencia social. Y sobre todo porque cuando uno analiza un poquito lo que ha hecho la red, me encantan estos puntos que hablan de apoyar agendas en los ámbitos de la educación, de la cultura y de la cohesión social. Estamos muy sedientos justamente de contar con esos espacios de cohesión que lleven a una mejor convivencia. Así que yo espero que este espacio, este lugar común que van a estar ustedes o que van a tener ustedes durante estos 4 días sea realmente de mucho provecho. Les deseo muchos éxitos y que realmente encuentren esos pequeños puntos de convergencia, de trabajo, de seguimiento sobre ciencia y sociedad. Vamos a ver, con doña Margot, habíamos quedado que iba a leer una notita que nos dejó don Jorge Núñez, gestor del área de Ciencia y Sociedad de CITET. Don Jorge dice lo siguiente en su mensaje, pues no va a estar aquí en cuerpo, sino que va a estar en alma. Estimada doña Margot, estimadas y estimados integrantes de la Red de Evaluación de Procesos de Gestión Pública en Pandemia y Participación Ciudadana, cuyo acrónimo es EVAPROP y cuenta con la participación de 8 países iberoamericanos. Mi nombre es Jorge Núñez Jover, profesor de la Universidad de La Habana y gestor desde el año 2018 del área de Ciencia y Sociedad del Programa Iberoamericano CITET. Atiendo la amable invitación de nuestra coordinadora, doña Margot Mena,
y les transmito un cordial saludo. Lo que se propone esta red es sin duda importante. Sus investigaciones deben permitir evaluar las acciones y procesos que implementaron los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación iberoamericanos en el campo de la salud pública, como respuesta a la pandemia por el COVID-19, con énfasis en la perspectiva de comunicación y participación ciudadana. Sin duda aquí don Jorge nos plantea categorías analíticas que van a estar estos 4 días aquí rondando este ambiente. Estudios de este tipo permiten conocer los procesos de comunicación entre actores de los sistemas de innovación en un contexto crítico como ha sido la pandemia de COVID-19 y genera aprendizajes para muy variadas situaciones en las que la ciencia y la innovación son claves. Seguramente esta red no solo hará contribuciones académicas relevantes, sino que también sus aportes permitirán elaborar buenas propuestas en materia de políticas públicas y salud. Les comento que personalmente me he interesado por el tema de la COVID-19 desde diversas perspectivas, por ejemplo, epistemológicas y geopolíticas, así como desde el punto de vista del papel realizado por las universidades como actoras de los sistemas de innovación en relación con la pandemia. Si piensan dedicar atención a las universidades, me atrevo a recordarles el dossier Pandemia, 2 puntos, Investigación e Innovación Universitarias, publicados por la revista Universidades de la UDUAL, en su número 90 de octubre-diciembre 2021. La COVID nos trajo muchas desgracias, pero también numerosos e importantes aprendizajes que la investigación se encargará de mostrar. Muchísimos éxitos, y este es el saludo de don Jorge Núñez, gestor del área de Ciencia y Sociedad de la CITET. De tal manera que solo me queda desearles, como les decía, muchos éxitos, que aprovechen este espacio y que realmente se convierta en una hoja de ruta para lo que viene y para enfrentar, como le decían mis antecesoras, una hoja de ruta para que otras pandemias no nos afecten de la manera en que esta nos afectó y nos sigue afectando y posiblemente nos afectará por muchos años. Muy lamentable, pero así es, esa es la realidad. Así que un caluroso abrazo a todas y a todos. Dejé, no mencioné a mi querido colega Andrés, que junto con Margot también han hecho que este espacio sea lo más confortable para ustedes en estos días. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa, con la conferencia Lecciones aprendidas con la COVID-19 y estrategias para abordar futuras pandemias, a cargo del doctor Jorge Victoria, asesor de Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS. El doctor Victoria es médico y cirujano colombiano, magíster en epidemiología, egresado de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Tiene experiencia de más de 25 años en salud pública, epidemiología, seguridad y protección social en salud, manejo y gerencia de proyectos y programas de prevención, control y vigilancia de eventos de importancia para la salud pública. Además de la experiencia en investigación, tiene docencia universitaria en pre y posgrado, trabajo con grupos vulnerables, con ONGs y con comunidades. Trabaja con la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2001 y actualmente es asesor para enfermedades no transmisibles y determinantes de salud. De febrero a agosto de 2022 fue representante ahí de la Organización Panamericana de la Salud, OMS, en Panamá, y asume el cargo de asesor en prevención y control de enfermedades en la oficina de la OPS en Costa Rica a partir del 17 de agosto del 2022. El doctor Victoria tiene una semana de haber llegado a nuestro país
le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos de antemano el trabajo que viene a realizar y el involucramiento y el entusiasmo con el que demuestra su anuencia a participar en este tipo de actividades y compartir con nosotros. Doctor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo de parte de la Organización Panamericana de la Salud y nuestro agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, a la red, por la invitación que nos hacen a compartir un poquito las reflexiones que en torno a esta pandemia hemos venido realizando durante todo este tiempo. Y justo a partir de esas reflexiones, lo que debíamos pensar hacia futuro, que muy probablemente nos vamos a seguir enfrentando a nuevos desafíos. ¿Me ayudas aquí con la presentación? ¿Dónde está lo de presentación? Allá. Aquí no, perfecto. Muy bien, como decía, yo trabajo con la Organización Panamericana de la Salud. Estamos cumpliendo 120 años, somos el organismo especializado en salud del mundo más antiguo. Pertenecemos a las Naciones Unidas, sin embargo, las Naciones Unidas, ustedes saben que apareció después de la Segunda Guerra Mundial. La OPS ya había aparecido desde el año 2002 y adhirió a las Naciones Unidas una vez se conformaron. Vamos entonces a reflexionar sobre esto, las lecciones aprendidas que nos ha dejado la COVID-19 y las estrategias o propuestas de estrategias para abordar futuras pandemias. Toca poner la foto porque hoy en día con la mascarilla entonces no nos vemos, entonces para que me conozcan. Las reflexiones van en estos dos sentidos. Primero, ¿qué hemos aprendido con esta pandemia? Y segundo, ¿qué debemos, con base en eso justamente, qué debemos hacer para poder prepararnos para enfrentar futuras pandemias o situaciones de crisis como la que hemos vivido durante estos años? La primera reflexión es esta frase de la OMS escrita desde mucho antes de pandemia, desde principios de este siglo, y la OMS decía, en el siglo XXI la salud es una responsabilidad compartida, ¿sí?, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria, y ojo con esto, y la defensa colectiva, cuando estamos hablando de colectivas entre todos, frente a las amenazas transnacionales. Casi que era premonitorio, nos estaba diciendo con este tipo de cosas desde el sector salud desde hace rato, llamándonos la atención de que los problemas de salud no son del sector salud. Cuando alguien creó esa palabra de los sectores y empezó a hablar del sector educación, el sector salud, el sector no sé qué, esa compartimentalización realmente ha hecho más daño que bien, porque entonces cada que alguien ve algún tema de alguna enfermedad o algún tema de salud, entonces inmediatamente dice, eso es responsabilidad del sector salud, que lo atiendan ellos. Y resulta que no es así, eso es una concepción muy sesgada y que realmente tenemos que abrir los ojos, y la pandemia nos ha demostrado que esas situaciones. Esto es simplemente cifras para que veamos la magnitud que ha tenido esta pandemia, casi 600 millones de casos con más de 6 millones de muertes en el mundo. Pero quiero llamar la atención aquí el comportamiento aquí en las Américas. En las Américas es uno de los continentes o de las regiones de la OMS que tiene mayor peso en cuanto a la aparición de casos y sobre todo en cuanto a las muertes por COVID-19. Y eso puede deberse a muchísimas cosas. Miren, estamos hablando de América, que todavía en América tenemos países en vías de desarrollo y que estamos mejor que de pronto algunas otras regiones del mundo, pero sin embargo, la gran carga que nosotros tenemos aquí, no solamente de enfermedad y muerte, que como decía, puede deberse a muchas cosas, pero también tiene una explicación en esta situación.
La región de las Américas es la región más inequitativa del mundo, donde las brechas entre los ricos y pobres es bastante amplia, es la que más brecha entre ricos y pobres tiene. Y esa diferencia tan grande nos ha causado serios problemas de acceso, no solamente a servicios de salud, sino información y predominio de factores determinantes que hacen que seamos mucho más vulnerables a este tipo de afecciones. La charla va a quedar en memoria, yo se la dejé aquí a la profesora Margot. Este es el comportamiento que presenta la OMS, las curvas de enfermedad y de muerte, tanto para el mundo como la de la región de las Américas, simplemente para llamar la atención de que la pandemia no se ha ido, la pandemia está ahí. Ustedes ven allí en la parte de abajo, en las barritas amarillas, esa es la presentación de número de casos. Estamos teniendo picos en la medida que van apareciendo las nuevas variantes producto de la mutación normal de los virus. Aparecen nuevas olas, nuevos picos de, y van a seguir apareciendo. Y eso nos hace pensar de que todavía no hemos superado la pandemia, a pesar de que muchos gobiernos hayan flexibilizado mucho las medidas de salud pública, pero sin embargo todavía la tenemos. Y todavía tenemos muertes, que es justamente esta curva más oscura, la línea oscura, que nos está entonces llamando la atención sobre que la pandemia no ha acabado. ¿Y qué ha pasado con este tema de la pandemia? Los impactos, sobre todo en la economía, han sido muy severos. Aquí estuve recolectando datos de la CEPAL, publicados este año, sobre lo que es el Producto Interno Bruto total anual a precios constantes, y cómo se han venido comportando las tasas de crecimiento. Saqué datos desde el año 2000 hasta el 2021, que es el dato más reciente, y miren ustedes ahí el comportamiento. Miren ustedes cuando la recesión económica del 2008, el impacto que tuvo, que cayeron, pero miren el impacto tan marcado que tuvo la pandemia, como en 2020, la contracción histórica de caída, la caída tan grande del Producto Interno Bruto en la mayoría de los países, quizá el que de la región centroamericana el que más cayó fue Panamá, pero también Costa Rica tuvo un descenso de 4.1%. Ya para el año 2021 hubo una recuperación y que nos parece que bastante acelerada, porque se logró llegar incluso a niveles muy por encima de los que habían antes de pandemia. Panamá fue el país el que más cayó, pero también el que más se recuperó para el año 2021 en cuanto a efectos del Producto Interno Bruto. Costa Rica se recuperó, pero sin embargo no al mismo nivel, y dentro de la región centroamericana es el país que menos recuperación ha demostrado. Otro de los efectos marcados es el tema del desempleo. Y miren ustedes cómo las tasas de desempleo, que ya de por sí estaban altas en algunos países, y Costa Rica es dentro de los países centroamericanos el que tenía tasas de desempleo más altas, cómo con la pandemia se incrementaron a niveles bastante preocupantes. Y esto nos lleva entonces a pensar y a empezar a reflexionar. Las pandemias nunca han sido eventos socialmente neutrales, siempre están afectando más a los más vulnerables. Y miren esta belleza, que son gráficas construidas a mano. Esto es de la pandemia del 1918, de la influenza, que causó más de 20 millones de muertes, la gripa española, recuerdan ustedes. Y en esta se ve en un lado lo que es la incidencia, la aparición de casos, y en otro lado lo que es la letalidad, las muertes por influenza pandémica en esa época. Y miren ustedes, la curva punteada corresponde a las personas más pobres, menos más desfavorecidas, y están muy por encima de las personas con mejores condiciones sociales y económicas, tanto para casos como para muertes. Esto, desde esta época, ya lo estábamos viendo, de que la pandemia afecta definitivamente a los más vulnerables. Y en el caso de COVID, desde los inicios lo empezamos a ver.
Estos datos que aparecieron publicados en el 2020, iniciando la pandemia, pero ya mostraban esa tendencia a cómo la mayoría de los casos y muertes se estaban dando en personas con peores condiciones económicas en relación a las personas con mejor poder adquisitivo. Igualmente, cuando lo vemos por grupos sociales, los más desfavorecidos tenían tasas de ataque, tasas de incidencia muchísimo más altos. Ustedes ven ahí el caso de los indígenas, de los afrodescendientes, cómo estaban mucho más afectados. Entonces, definitivamente las pandemias no son eventos socialmente neutrales. Entonces, nos están impactando. Y entonces hemos visto y nos hemos tenido que enfrentar a muchos retos durante este tiempo desde que inició la pandemia. Primero, pensar, y tiene que ver con lo que decía al principio, en emergencia sectorial versus intersectorial. Pensar en que no es una emergencia del sector salud, sino que es una emergencia de todos los sectores. Algunos países lo entendieron y lo manejaron de esa manera, pero otros países le echaron la responsabilidad exclusivamente al sector salud y tuvieron entonces mayor impacto de tipo social y económico y de todos los otros sectores justamente por eso. Otro de los retos fue que no estábamos preparados, no estábamos manejando las emergencias con esa visión que se maneja en emergencias y desastres de gestión integral de riesgo, donde nosotros evaluamos las amenazas, evaluamos las vulnerabilidades, determinamos los riesgos y podemos entonces prepararnos para el antes, el durante y el después. No estábamos preparados, ningún país del mundo, hasta los más desarrollados. La pandemia demostró que no estábamos haciendo esa gestión integral de riesgo. Otro de los desafíos que nos ha mostrado esta pandemia es el tema de sistemas de información. La debilidad que tenemos en la captura de datos, en el procesamiento, en el análisis de datos, sobre todo para orientar la toma de decisiones, para que las decisiones sean por evidencia y no por ocurrencia. Para eso son los datos, para eso es la información. Y la pandemia también demostró esa debilidad en estos temas. El otro gran reto es muy crítico y es la participación de la comunidad. La comunidad, en la mayoría de los países, la vieron como un sujeto pasivo y empezaron a darle órdenes de qué es lo que tenían que hacer, pero no le involucraron como sujetos activos dentro de todo este proceso. Y eso obviamente ocasionó en muchos países rechazo y dificultades. Tampoco se tuvieron en cuenta elementos culturales o socioculturales que hicieron también de que en algunos países ciertos grupos rechazaran esas medidas que el gobierno quería implementar. Y otro de los retos grandes que nos ha evidenciado esta pandemia es todo el tema de recurso humano, de que el tema no es solamente necesitamos y fueron héroes y reconocidos mundialmente los médicos, las enfermeras y todo. Pero aparte de ese recurso humano, necesitamos de muchos otros talentos profesionales en otras disciplinas, en diversas áreas. Necesitamos de sociólogos, de antropólogos, de comunicadores sociales, ¿sí?, de estadísticos, de mucha gente de otras disciplinas que nos ayuden a comprender mejor eso. Y también pensar en el tema del relevo generacional. Nos hemos encontrado también con esa barrera de muchos personal de salud que ya está en el momento de entregar la posta a los que vienen detrás, a gente joven, y que en algunas circunstancias nos dificultó, con mucho respeto decirlo, pero nos dificultó el manejo de la pandemia. Entonces, definitivamente cuando analizamos todas esas circunstancias, encontramos unos impactos recíprocos entre todo el tema de lo que es desigualdades, inequidades y lo que es la COVID-19, la pandemia.
Entonces, estamos viendo cómo desde el punto de vista de la COVID está afectando más a esos sectores sociales más deprimidos, menos aventajados, con mayores factores determinantes, se concentra más en situaciones, en poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero por desde la otra óptica, mirando desde las desigualdades sociales, estamos viendo que esas desigualdades sociales aceleraron y siguen acelerando la propagación pandémica de la COVID. Por ejemplo, lo que mencioné al principio, esa falta de acceso a los servicios de salud, la falta de acceso a información, todo eso dejó a muchas personas, sobre todo estos grupos vulnerables, más expuestas, más vulnerables, más susceptibles y tuvieron entonces mayor afectación. Entonces, eso nos lleva a pensar entonces que las consecuencias no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo de esta pandemia, asociada con todo ese tema de la desigualdad social, van a ser estructurales, multidimensionales e intersectoriales. Van a afectar entonces todas las esferas de la sociedad. Y eso tenemos que hacerlo entender a los gobernantes, porque no es el sector salud que va a tener que, cuando hablamos del síndrome post-COVID, no es la persona que tuvo COVID y siguió enferma, es el síndrome post-COVID de la sociedad en general, que tenemos que mirar cómo le vamos a hacer frente y cómo vamos a apoyar a los tomadores de decisiones. Vimos entonces un gran número de casos que aparecieron súbitamente y el impacto sobre los servicios de salud que no estaban preparados para atender los casos. Se nos fue la imagen, ya volvió. Tuvimos pérdida de vidas y todavía tenemos de manera desproporcionada y sobre todo afectando a grupos más vulnerables, ¿sí? Y a ciertos grupos también con enfermedades subyacentes. La pandemia devastó, por supuesto, medios de subsistencia y ya vimos todo el impacto en la actividad económica. Y toda esta situación se vio agravada por factores como, por ejemplo, las respuestas débiles de los sistemas de salud, la falta de inversión a largo plazo que hacemos en el mismo sector salud y las políticas inadecuadas para abordar las causas de la inequidad. Es decir, estamos atendiendo simplemente la enfermedad, pero no estamos atendiendo lo que lleva a la enfermedad, todos esos determinantes sociales, ambientales, culturales y todo tipo de determinantes que ustedes quieran, que son esas causas subyacentes de la inequidad y que son se constituyen factores de riesgo para muchas enfermedades, y no solamente COVID, sino para muchas otras. Entonces, este impacto que estamos viendo nos ha demostrado esa precaria relación y la interdependencia que tiene salud y economía en un brote de una enfermedad cualquiera que sea. No podemos desligar esos términos y definitivamente tenemos entonces que pensar hacia allá. Ya vimos ese impacto y lo mostramos con los temas del Producto Interno Bruto. Hay desafíos en materia política, fiscal, monetaria, de protección social, y todo esto va a llevar a que las desigualdades que ya estaban presentes se profundicen o se agudicen. Y eso es de las cosas más preocupantes y la que nadie le quiere hacer frente a eso. Una economía sana no puede existir con personas enfermas. Y tenemos que mirar críticamente en términos de política sanitaria, social y económica. No es solamente política sanitaria, tenemos que tener ese equilibrio entre esas tres cosas, la política social, la política económica y, por supuesto, la política sanitaria. Entonces, hay que orientar cambios fundamentales en el sector salud, apuntándole a esos otros ámbitos como el social y económico. ¿Qué lecciones entonces hemos estado viendo que esta pandemia nos ha dejado? Y son reflexiones desde la óptica de salud, pero que van más allá de lo que es salud. La primera es que la crisis, toda esta pandemia, nos evidenció la necesidad de una mejor coordinación entre todos los sectores, que es con lo que empecé la charla. No podemos seguir trabajando de manera aislada en los diferentes sectores. Tenemos que coordinarnos todos los sectores
en función de una sola, de un solo eje conductor que la pandemia lo demostró, que puede ser la salud de las personas. La otra de las lecciones aprendidas serias es la participación de la comunidad. Debe ser involucrada desde el inicio y con una participación mucho más activa y protagónica y no tan pasiva como ocurrió. Otra de las lecciones es el tema de la burocracia, que desafortunadamente tenemos en todos los países y a todo nivel, para sobre todo ejecutar medidas urgentes y la falta de aparte de todo este aparato burocrático y la instauración de medidas urgentes, la no adaptación de esas medidas a los contextos sociales y culturales en los países. Entonces, se creía que con dar un solo mensaje desde la capital, que eso iba a llegar a todas las regiones del país, a todas las culturas, a todos los grupos, y eso también causó dificultades. Otra de las lecciones fue, ya muy específica en el tema de salud, es que no estamos trabajando con atención primaria de salud y con el enfoque de redes integradas de servicios de salud. Y eso hizo entonces que el sector salud tuviera serias dificultades, sobre todo para atender y para hospitalizar pacientes. Eso nos lleva también a una reflexión en el sector salud, y es la instauración de nuevos modelos de atención primaria en salud basados en redes integradas de servicios de salud. La pandemia también nos mostró la debilidad en la planificación de la gestión de suministros. Los servicios de salud están haciendo una gestión de suministros de reacción y no que obedezca a una planificación. Y cuando hablamos de una planificación, lo dije hace rato, que involucre todo lo que puede pasar, un antes, un durante y un después. Y vimos entonces con preocupación cómo esos recursos, insumos, fueron críticos durante la fase más aguda de la pandemia. Otra de las lecciones es el tema de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, tanto que se habla en el sector sector salud, de la educación para la salud, de la promoción de la salud. Sin embargo, nos dimos cuenta de que todavía falta muchísimo por trabajar en eso, que la comunidad no ha sido receptora, no hemos logrado cambios conductuales en la comunidad frente a esos mensajes de promoción, y vimos entonces muchas de las reacciones de la comunidad frente al comportamiento cuando se le quiso instaurar medidas como justamente el uso de la mascarilla o el lavado de manos o las restricciones de personas en un determinado lugar. Otra de las lecciones fue, ya lo mencionábamos, la gestión del recurso humano en salud, ¿sí?, y que incluya el relevo generacional. Tuvimos mucha dificultad y eso es lamentable y hasta vergonzoso comentarlo, pero muchas dificultades con muchos personal que lo que es todo el tema digital no lo dominaba ni en este momento de la virtualidad y la necesidad de estar muy conectado a través de todas estas herramientas actuales. Se convirtió en una barrera para ellos. Entonces hay necesidad de pensar en ese tipo de relevo generacional y la gestión integral del recurso humano. Lo otro es la falta del personal especializado para estas situaciones. Yo creo que, yo soy epidemiólogo, yo creo que la mayoría del mundo no tenía ni idea qué quería decir un epidemiólogo, y que pasamos del anonimato, no sé si al desprestigio, pero salimos de la oscuridad, del oscurantismo salimos los epidemiólogos, porque todo el mundo oyó hablar de los epidemiólogos, pero entonces nos hemos dado cuenta que estamos cortos de epidemiólogos, de saludistas, de que las facultades formadoras de recursos humanos en salud siguen haciendo énfasis en el modelo curativo, donde predomina es atender al enfermo, ¿sí?, y no predomina la salud pública, no predomina la epidemiología, el análisis de información, la prevención de la salud, la educación para la salud. Y eso hay que trabajarlo. La otra cosa, otra de las lecciones grandes es que, si bien el mundo ha ido cambiando ahora en la mayoría de nuestros países y América también, Costa Rica lo vive, la gente ya no se está muriendo de enfermedades infecciosas como en el pasado,
sino de enfermedades transmisibles, no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica, etcétera. Y estas personas fueron justamente las más vulnerables a el COVID. Ustedes se dieron cuenta cómo sinergia entre COVID y estas enfermedades era tenía mucho riesgo para mortalidad, sobre todo. Entonces, ese impacto colectivo de esas dos definitivamente fue uno de los grandes retos y de las lecciones que más nos dejó esto, la necesidad de abordar más seriamente el tema de las enfermedades no transmisibles. Otras lecciones es la falta de políticas adaptadas a género, a poblaciones vulnerables, incluyendo a jóvenes también. De nuevo, estamos regulando, sacando normas generales, pero no con esa adaptación que tenemos para los diferentes grupos poblacionales que tenemos. Y una de las cosas sí positivas de la pandemia es que estimuló la innovación y estimuló entonces nuevas herramientas como la virtualidad para hacer la capacitación, para comunicarse, para generar nuevos espacios para la medicina virtual, para la telemedicina, para la educación, etcétera. Todo esto entonces nos lleva a reflexionar, todas estas lecciones nos lleva a reflexionar qué debemos pensar y qué debemos hacer. Y tenemos entonces que mirar los conceptos, entender los temas de lo que son sistemas de salud y sociedades resilientes. Todos ustedes conocen el término resiliencia, sí, como esa capacidad para poder enfrentar una situación y permanecer en un funcionamiento normal dentro de esa situación crítica y poderse recuperar rápidamente. Pero los sistemas de salud que nosotros tenemos, que están fragmentados, que están segmentados, mal financiados, mal organizados, que ni siquiera en condiciones prepandémicas satisfacían las necesidades de la población, cuando le llegó la situación de COVID, se vieron casi que colapsados definitivamente. Lo otro es entonces van a seguir apareciendo, ya lo estamos viendo como en este siglo nomás ya tenemos un montón de gérmenes que han venido apareciendo. Ahorita estamos con el tema de la viruela del mono y el próximo año quién sabe qué. Entonces eso hace que tengamos que estar preparados para eso. Entonces eso es lo que el llamado de atención a que los sistemas de salud se vuelvan resilientes, que tengan entonces capacidad para prepararse y adaptarse fácilmente y poder responder a esa situación cambiante, a esas amenazas que están presentando. Esos sistemas de salud tenemos que volverlos resilientes, pero también nuestra sociedad tenemos que volverla resiliente, tenemos que tener ese equilibrio de valores y políticas que promuevan la salud, el bienestar, pero también la riqueza y la voluntad de la sociedad para la acción colectiva. Es decir, tenemos que trabajar no solamente en sistemas de salud, sino trabajar en la sociedad para que se vuelva resiliente. Por eso entonces la OPS, en un paper publicado, hace una propuesta de acciones transformadoras pospandémicas para la región de las Américas. Y lo que nosotros proponemos en la OPS es abordar tres áreas estratégicas de acción prioritaria y con base en esas áreas estratégicas, cinco acciones claves para promover el cambio. Las tres áreas estratégicas apuntan fundamentalmente a fortalecer eso que mencionábamos, la resiliencia de los servicios de salud y la resiliencia de las sociedades. Entonces, tener sociedades y sistemas de salud resilientes. Y para eso, entonces, las tres áreas estratégicas que se proponen son, primero, realinear los valores fundamentales, que se reequilibren los valores de la sociedad en favor de la salud, la cohesión social y el desarrollo, con un desarrollo económico inclusivo y sostenible. No podemos seguir pensando solamente en el sector salud y trabajar con ellos, sino reequilibrar esos valores de que, si bien tenemos que apuntarle a la salud, pero en ese marco de cohesión social y desarrollo. La segunda área estratégica es la priorización e inversión en salud, desarrollo social y protección social. En esas tres cosas, no solamente la inversión en salud, con que le sigamos invirtiendo a salud,
solamente no vamos a superar la crisis pospandémica ni a enfrentar nuevos desafíos que lleguen. Hay que invertirle a esas tres áreas. Y la tercera área estratégica es la transformación e inversión en los sistemas de salud, para garantizar algo que se viene promoviendo en la OMS desde hace rato, que es la cobertura universal en salud, el acceso universal a la salud. Y para esto entonces es volver a los sistemas de salud con mejor capacidad resolutiva en los primeros niveles de atención y implementar modelos de atención primaria en salud, modelos de redes integradas de servicios de salud, para que de esa manera podamos, en la base, cerca a la comunidad, poder entonces resolver la mayoría de los problemas de la comunidad. Y las cinco acciones claves que se proponen para esta transformación tienen que ver con, primero, elevar la salud a un tema de seguridad humana, de desarrollo económico y desarrollo social. Es decir, que no sea solamente salud, como hemos venido diciendo. Segundo, priorizar el desarrollo y la planificación de políticas integrales. Tercero, y ahorita los desagregamos un poquito más, transformar los sistemas de salud para lograr la cobertura universal en salud. Cuarto, invertir en ciencia, tecnología e innovación para no solamente garantizar acceso a medicamentos, a vacunas, sino a tecnologías y en general a la investigación. Y quinto, fortalecer muy desde la óptica de salud lo que se llaman las funciones esenciales de salud pública y la capacidad nacional de los países para la gestión del riesgo, para poder manejar esas amenazas, sobre todo que tienen un corte transnacional. Entonces, en la primera acción clave de elevar la salud como tema de seguridad humana, lo que estamos planteando es que la salud debe verse como una prioridad nacional, ¿sí? Pero que debe involucrar a todos los otros sectores que la pandemia nos demostró que están relacionados con el tema de la salud, que es un tema que va más allá del desarrollo sanitario, que necesita entonces, con el concurso del Ejecutivo, un liderazgo muy serio para lograr entonces que la salud sea como el eje conductor en torno a todo lo que es la construcción de sociedad y la parte económica también. El segundo tiene que ver con la priorización para el desarrollo y la planificación de las políticas integradas. Ver entonces la salud como esa prioridad para el desarrollo humano y la seguridad, y volver entonces el tema una prioridad política. La OMS y la OPS estamos hablando de, ya no estamos hablando de políticas de salud, sino de salud en todas las políticas, de que sea una prioridad política, que en todas las políticas se incluya el tema de salud por esa interrelación que nos ha demostrado la pandemia. En el tema de transformar los servicios de salud, ya también lo habíamos mencionado, volver al primer nivel de salud más resolutivo, con modelos de atención primaria en salud, con la participación activa de la comunidad y con el enfoque de redes integrales de salud y con el apoyo de las nuevas tecnologías que la pandemia nos ha puesto a disposición, que nos ayudan a mejorar no solamente la vigilancia epidemiológica, sino también los diagnósticos, por ejemplo, con el tema de telemedicina, de interconsultas a distancia. Todo eso tiene que ver con esa tercera propuesta de transformar los sistemas de salud. El cuarto es el tema de invertir en ciencia, tecnología e innovación. Es algo en lo que poco se invierte en todos los países, es una queja la poca inversión que hace los estados. Tenemos que tener entonces, y por eso celebro y me emocionó mucho poder participar en esta invitación de la red, porque tenemos que seguir construyendo este tipo de iniciativas que apoyen eso, ciencia, tecnología, innovación, y generen evidencia para orientar la toma de decisiones, que la toma de decisiones no se haga por ocurrencias. Y el quinto elemento que propone la OPS es fortalecer lo que llamamos las funciones esenciales de la salud pública y todos los mecanismos nacionales para la gestión del riesgo, de las amenazas de tipo infeccioso o no infeccioso,
porque no solamente son aparición de nuevos patógenos, sino que algunos de los que ya están presentes se vuelven más agresivos, por ejemplo, cuando se vuelven resistentes a los medicamentos que le estamos dando, caso del VIH, caso de la tuberculosis, y caso de muchas otras enfermedades bacterianas, donde los antibióticos que usamos tradicionalmente ya no les funcionan y nos quedamos sin herramientas farmacológicas para tratarlos. Amenazas también como factores de riesgo ambiental, algunos de ellos derivados del famoso cambio climático, y cualquier otro tipo de emergencia o desastre, ya sea de origen natural o antrópico. Lo de las funciones esenciales de salud pública, que vale la pena que de pronto lean un poco al respecto, porque son entendidas como esas condiciones que permiten ese mejor desempeño de la práctica de la salud pública, y que si todos los gobiernos su plan de salud lo hicieran ajustado a cumplir con estas 11 funciones esenciales de la salud pública, créanme que estaríamos en una situación mucho mejor, porque van desde elementos que van desde lo que es la vigilancia, monitoreo, evaluación de la situación de salud, desde la construcción de políticas, de marcos regulatorios, de participación social, de tecnología, de financiamiento, de abordaje de determinantes sociales, de acceso integral a servicios de salud. Es decir, todo el espectro que tenemos que manejar en salud, no solamente desde la óptica salud, sino con el involucramiento de los otros sectores. Entonces, hay necesidad de profundizar, y es un llamado también a redes como la de ustedes también, a que ayuden a que este tema de las funciones esenciales de salud pública, que no es solo salud, vuelvo y digo, se empiece a trabajar más fuertemente en los países. Y el otro aspecto que hay que fortalecer fuera de las funciones esenciales de salud pública es el de la gestión de los riesgos o amenazas que tienen los países. Y en esto quiero contarles la historia del Reglamento Sanitario Internacional. Un Reglamento Sanitario Internacional que hace parte de las responsabilidades que tiene la OMS, que se ha venido trabajando desde casi que inicios del siglo pasado, ¿sí? En la década del 50 se hizo una propuesta, se modificó en el año 69, en el 73 se le hizo otra modificación, y finalmente en este siglo se hizo la adecuación última que tenemos en el año 2005 en la Asamblea Mundial de la Salud, donde asisten todos los países del mundo que son miembros de la OMS. En esa Asamblea Mundial de la Salud se aprobó y se firmó ese acuerdo, que es un acuerdo vinculante, es decir, que entre comillas obliga a los países que adhirieron a ese acuerdo a cumplir con ese reglamento sanitario internacional, y empezó a regir en vigor, entró en vigor este reglamento en junio del año 2007, ojo la fecha, año 2007. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué se hizo ese reglamento sanitario internacional? Básicamente para esto, primero, prevenir la propagación internacional de enfermedades, o proteger contra esa propagación si se ya empieza a dar, controlarla y darle respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. ¿Les suena algo parecido a lo de COVID? ¿Sí? Teníamos la cartilla escrita, ¿sí? Miren los objetivos, ahí se los enumero uno por uno para que lo veamos. Limitar la propagación internacional de epidemias y otras emergencias en salud pública. Primer objetivo, ¿algún país del mundo que haya adherido a este reglamento lo cumplió? Reflexionemos. Segundo, incrementar la seguridad de la salud pública global. Y tercero, minimizar la interferencia, los viajes, comercio y las economías. Entonces, esta, que es un acuerdo vinculante de la OMS, en donde todos los países miembros que han adherido tienen ese compromiso de implementarlo, definitivamente, como decimos en ámbito de academia, no pasó el examen, ¿sí?
Ese reglamento entonces prevé que los países tienen que estar preparados no solamente para situaciones de emergencia, sino para situaciones de rutina, o sea, estar preparados y que fácilmente esa situación, y ahí están todos los elementos para poder cumplir eso, y todas las orientaciones técnicas a los países y la asistencia que nosotros como OPS les damos a los países para que lo hagan, ¿sí? Y que conformen todos sus capacidades básicas, como le llamamos nosotros, para el reglamento sanitario internacional. Y de esa manera, cuando llegue una situación de emergencia, estén capacitados para enfrentarlo. Pero desde el principio empezamos a ver que no se cumplió. Una de las primeras cosas que tienen que hacerse en el reglamento sanitario internacional es estar alerta a la aparición de eventos que nosotros llamamos inusuales, ¿sí? Y ante la aparición de un evento inusual, la primera cosa que hay que hacerlo es reportarlo a la OMS. Y esto lo empezamos a ver, de esa famosa neumonía de causa desconocida, el primer reporte se hizo el 31 de diciembre del 2019 a la OMS. Pero en China ya se habían estado reportando casos y muertes de esa neumonía varias semanas atrás. Entonces ahí hubo un retraso, un incumplimiento en esa notificación de ese evento inusual que no sabemos qué impacto haya podido tener dentro de lo que pasó después, pero ahí ya falló algo. También nos, en cuanto a ese reglamento, poca evidencia de coordinación con otros sectores a nivel mundial o dentro de las mismas regiones. Los países respondieron a diferentes velocidades e intensidades, muchos de ellos desconectados de la evidencia epidemiológica, muchos tomando decisiones por ocurrencia y no por evidencia. ¿Sí? Y muchos países concentrando sus esfuerzos solamente a su interior. Ah, yo voy a cerrar mi frontera, yo voy a cerrar mis aeropuertos, yo, mi gente, pero no pensando colectivamente que era una amenaza transnacional. Entonces, nos pone a reflexionar de que se necesitan esas respuestas unificadas a todo este tipo de amenazas transnacionales, de importancia internacional, y que deben gestionarse a los más altos niveles políticos del mundo. Pero entonces aquí me da temor de que pase como cuando uno da charlas de control de tabaco, del impacto de fumar en las personas, la persona asiste a la charla, se asusta y sale asustado y deja de fumar los primeros 8 días, pero después vuelve y coge la cosa. Entonces me da temor de que pase con la pandemia lo mismo, de que entonces pase la situación de pandemia, todo el mundo quedó fregado, pero entonces la cosa como que se enfrió, y de nuevo entonces todos los gobernantes macro no asumen esa responsabilidad de fortalecernos para eso. Necesitamos esa solidaridad global como la única forma de ganarle la guerra a una pandemia que traspasa todas las fronteras. Entonces, como manera de resumen, tenemos que pensar en eso, invertir en salud y alinear las políticas de salud en todas las políticas económicas. No podemos desligar una cosa de otra. Las políticas públicas deben insistir en la construcción de sociedades más igualitarias, inclusivas y resilientes. Eso nos va a llevar a reducir factores determinantes, a reducir factores de riesgo que necesitamos para poder enfrentar no solamente COVID, sino cualquier otra enfermedad que tengamos. Lograr coordinación efectiva entre todos los sectores, lo hemos estado diciendo hasta la saciedad. Ampliar los esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud con el tema de las funciones esenciales de salud pública. Generar espacios fiscales para reforzar las acciones de los sectores de salud y de protección social, siempre ligados, no solamente uno. Fortalecer la capacidad resolutiva y de atención del primer nivel de atención con estrategias de atención primaria. Fortalecer la red hospitalaria, fortalecer la capacidad diagnóstica, que fue uno de los temas críticos al principio, que no teníamos capacidad diagnóstica para el COVID, y luego tuvimos limitación en las pruebas, y entonces esto también, todo lo que es la capacidad diagnóstica, hay que modernizarla, hay que fortalecerla, hay que planificar basado en evidencias y necesidades y no en ocurrencias, para eso es la información. Fortalecer los procesos del reglamento sanitario internacional, que ahí están claritos, y lo que deben hacer los países y cómo deben coordinarse. Miren que ese reglamento sanitario internacional traspasa las fronteras del sector salud.
Mire lo que mencionábamos en el alcance, minimizar el impacto del comercio internacional, de los viajes. Eso no es sector salud, eso es economía, eso es sociedad. Construir sistemas de información sólidos, integrados, que genere información libre en tiempo real, que permita, no solamente tuvimos la experiencia de muchos países que los datos eran cerrados, no los conocía sino el gobierno, no los publicaba. Entonces no sabíamos, no teníamos la oportunidad de que otros actores externos como la academia, como grupos de investigación pudieran analizarlos y contribuir, aportar. Hay necesidad de cerrar las brechas en el acceso a la salud que enfrentan las comunidades vulnerables, brechas de todo tipo, económico, cultural, generacional, geográfico, de capacidad de oferta, lo que ustedes quieran. Y hay que trabajar muchísimo más todo ese tema de la educación para la salud, y no solamente como una responsabilidad del sector salud, de que la comunidad tenemos que educarla. El tema del autocuidado también es importante, pero eso no se logra con políticas punitivas por parte del gobierno, y menos en situaciones de crisis. Entonces, como decía yo en la época crítica y en intervenciones en medios de comunicación, ya el Ministerio de Salud hizo lo que le tocaba. Ahora el otro 50% le toca a usted, señor ciudadano. El Ministerio no le puede ir a lavar las manos a usted, no le puede ir a poner el tapabocas, ¿sí? Pero eso no se construye en esa etapa, eso se construye desde antes, incluso desde la casa, desde la cuna. Tenemos que trabajar en eso. Implementar protocolos estandarizados en todos los niveles, eso es algo muy propio de salud, pero que hay necesidad de hacerlo, y que nos evidenció también toda suerte de manejo de esta situación, no solamente entre los países, sino al interior de los países, diferentes grupos hasta peleándose por diferentes protocolos de manejo. Todo el tema de cadena logística hay que replantear y mirar a ver cómo es que se está haciendo esa gestión de suministro, las adquisiciones. Ya el tema de la participación de la comunidad lo hemos mencionado, aquí lo traemos a manera de resumen. Los planes de contingencia de tipo multisectorial. La gente cree que simplemente es vivir el día a día, pero siempre tenemos que estar preparados para algo que a lo mejor no ocurra, a que ocurra algo para lo que no estemos preparados. Esa es la visión que tenemos que tener. Siempre estar preparados para algo que a lo mejor no ocurra, pero qué tal que ocurra y no estemos preparados, que fue lo que nos pasó. Abogar por la importancia de la salud pública ambiental y de las respuestas ambientales. El tema ambiental también, este cambio climático nos está llevando factores de riesgo muy severos para la aparición de nuevas enfermedades, porque ahí tiene que ver con el tema de vectores, de reservorios, de muchas enfermedades. Y el tema del fortalecimiento de la investigación en salud, eso hay que seguirlo trabajando. Hay que tener una agenda nacional de investigación, pero de salud, no solamente salud básica, no solamente de la parte de biológica de la salud, sino de cómo se interrelaciona la salud con todas esas esferas. Hay que revisar y adecuar todo lo que tiene que ver con la formación del recurso humano, que ya les mencionaba, cambiar ese modelo de atención de la enfermedad que estamos todavía enfatizando en las facultades de salud de las diferentes universidades. El médico tiene que aprender a tratar enfermedades, pero también tiene que aprender a prevenirlas y a educar a las personas. Incorporar la tecnología, esto empujón que nos dio la pandemia en el uso de la virtualidad y de todas las tecnologías de la información y la comunicación, hay que seguirlo aprovechando y hay que potenciarlo. Todos los temas de comunicación de riesgo, comunicación en crisis, en eso se rajaron muchísimos países que no sabían ni saben todavía cómo comunicar en situaciones de riesgo, comunicación en crisis, y entonces generan mensajes distorsionados o generan una nueva crisis a partir de los mensajes. Y lo que ya mencionábamos, brechas tanto generacionales como digitales para un mejor y mayor uso y uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación actual. En conclusión,
La famosa era post-COVID no va a ser un regreso a como era antes, a como estábamos antes. Eso sí, olvidémonos de eso. Las brechas expuestas en la capacidad de los países para responder a esa pandemia requieren que todos los líderes renueven el pensamiento y establezcan un nuevo contrato social. ¿Sí? No podemos seguir con ese mismo modelo y esa visión. El camino hacia el año 2030 y a cumplir los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, va a ser un camino pospandémico. La sociedad en su conjunto ha de revisar y replantear las prioridades, y en eso entonces tiene que ser con el concurso de todos los sectores para poder apuntarle a cumplir con los ODS. Esta pandemia nos demostró cómo estamos de atrasados y cómo nos vamos a retrasar mucho más en el cumplimiento de muchas de las metas de los objetivos. La otra conclusión es que los intereses en la salud, desarrollo social, humano y económico no tienen que competir entre sí, sino que tienen que haber un equilibrio y una complementariedad, y eso lo tienen que entender los gobernantes y tienen que dársele un manejo suprasectorial, ojalá liderado directamente por el presidente, por la presidencia, la república, el ejecutivo, que nos ayude a que todos esos sectores se puedan articular. COVID, entonces, ya resumiendo, ha expuesto las deficiencias estructurales en políticas y sectores sanitarios, sociales y económicos que han impactado la resiliencia tanto de los sistemas de salud como de las comunidades. La región de las Américas, por culpa de esta pandemia, enfrenta desafíos que nunca antes había tenido, no solamente en salud, sino en economía, en el sector social. Y todo esto lleva a profundizar las ya existentes e injustas inequidades y desigualdades que habían en todos los países. ¿Sí? De nuevo, entonces, mencionar las tres áreas estratégicas que propone la OPS: realinear los valores fundamentales en favor de la salud, priorizar la inversión no solamente en salud, sino en cohesión social, desarrollo y protección social, y la tercera, de transformar los sistemas de salud, y las cinco acciones que proponemos, ¿sí?, como elevar la salud a un tema prioritario en todas las políticas, priorizar el desarrollo y planificación de políticas integrales, transformar los sistemas de salud, invertir en ciencia, tecnología e innovación y fortalecer las funciones esenciales de salud pública y reglamento sanitario internacional. Esas son entonces las propuestas que hace la OPS con base en estas reflexiones de las lecciones aprendidas que nos ha traído la COVID. Y como reflexión final, dejamos esto: que si algo nos ha enseñado la COVID es que la protección y el bienestar de la vida humana y la satisfacción de las necesidades críticas de quienes viven en condición de vulnerabilidad son requisitos previos para un futuro desarrollo sostenible en las Américas. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta y no sigamos pensando todos con la misma vara. Ahí están mis contactos, y les agradezco mucho la paciencia y la atención, y creo que con esto entonces podemos finalizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias al doctor Victoria. Vamos a abrir un espacio de preguntas, de reflexiones. Les animo a que sean concretos y concretas para poder darle el micrófono a varias personas. Tenemos un tiempo amplio para poder consultar. Vamos a empezar con la doctora Flores y después acá con Cecilia. Muchas gracias, doctor Victoria, por su importante conferencia, por recordarnos que todos los campos del saber son igual de importantes en la gestión del riesgo, que nos recuerde que el COVID es una sindemia, ¿verdad?, donde interactúan, donde convergen y donde son condicionadas diferentes situaciones sociales, políticas, económicas y culturales, y que para identificar, prevenir y ayudar
a tener sociedades mucho más resilientes, se necesita del aporte de todos los campos del saber, de todas las perspectivas y enfoques, de la necesidad, nos recuerda a ustedes, del liderazgo que hay que tener y el serio compromiso. Yo tengo, digamos, a la luz de lo que ha pasado recientemente en Costa Rica y quisiera conocer un poco su opinión, es, vamos a ver, pensando un poquito y aplicando a lo que usted nos, hoy nos ha compartido esta mañana, ¿cómo se podría hacer, o si es que Costa Rica está en el camino equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros líderes no creen en esta sindemia, digamos, como se me ha demostrado una y otra vez, no creen mucho, digamos, en el trabajo, por ejemplo, que hacen las universidades públicas, donde se ha demostrado que casi que el 80% del aporte en investigación, en innovación, viene de las universidades públicas, donde la educación y la salud se ven como un costo, y en el caso de la educación no se ve como una inversión. ¿Qué podemos hacer entonces para realmente impactar a nuestros líderes en esa solidaridad global que usted nos propone? Digamos, muchísimas gracias, le reitero, por todas estas, cada una de estas ideas, y realmente por esta visión integral que usted nos propone y que además hoy nos ha compartido. Bueno, muchas gracias. Yo no creo que es que los jerarcas, los gobernantes no crean en esa sindemia y no crean en los aportes. Yo creo que ellos lo saben, lo creen y lo manejan. Lo que pasa es que la presión es muy fuerte, y eso no es solamente de Costa Rica, creo que en todos los países se ha dado esa misma situación. La presión por tratar de salir a la carrera de la crisis social y económica que nos ha llevado la pandemia ha hecho que se acelere la toma de algunas decisiones, y entonces muchos sectores como la misma academia el sector investigación de pronto se sienten como desplazados o no involucrados en esa toma de decisiones. Pero yo creo que sí, que los gobiernos están valorando eso. Yo he estado muy de cerca con algunos países, todavía no tengo muchos elementos aquí en Costa Rica, pero sí, recientemente he estado en Panamá y conocí muy de cerca ya cómo el manejo de COVID lo lideró directamente el presidente y estuvo siempre con nosotros al lado, tomando decisiones con base en la evidencia, involucrando a todos los sectores, y fue un manejo intersectorial que se le dio allá en Panamá. Se creó un grupo de trabajo donde estaban todos los sectores, todos los ministerios, todo el mundo estaba involucrado. Fue un manejo impresionante, lo que yo siempre me soñé como salubrista, de que todos los sectores estuvieran en un trabajo. Eso se dio en Panamá. Obviamente hay dificultades en toda parte, pero se hizo eso. Yo estoy seguro de que todos los gobiernos creen en eso. Y la participación de la academia. Yo lo que la recomendación es seguir trabajando, pero también en forma proactiva, pero no crítica. Y voy a explicarle esto que acabo de decir. En muchas esferas del gobierno ven a estas redes de investigación, a todos estos grupos, los ven como una amenaza, como que esos son los que nos están criticando, ¿sí? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el trabajo con VIH y con la sociedad civil, los grupos de la sociedad civil, los ministerios casi que los tienen así, porque los grupos de la sociedad civil son los que demandan derechos, son los que vienen a exigir, son los que... Entonces los ven como que vienen a exigir, a demandar, y hay que ir cambiando ese concepto erróneo de que somos un aliado,
que le podemos aportar, que no nos vean así. Y eso lo podemos ir ganando con el tiempo en la medida que podamos ir haciendo aportes, investigaciones, publicaciones que orienten o que den propuestas importantes para ir cambiando ese concepto que puedan tener de que podemos llegar a ser una amenaza, una crítica al sistema, que nos vean como un aliado. Yo creo que eso podría ser, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí ha funcionado. Cecilia Rosen, coordino la comunicación en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y mis preguntas también son un poco como periodista. Tengo tres, pero voy a elegir dos. Una es, usted dijo que toda pandemia es social, que no es solamente una cuestión de salud. ¿Qué perspectiva tiene sobre la cuestión política, que sabemos que ha creado muchas tensiones justamente en la toma de decisiones a la hora de ponderar pues, el peso de lo técnico, o sea, los modelos, la evidencia científica que reiteradamente dijo, ¿no? Tiene que pesar más la evidencia científica que el oportunismo, etcétera. Entonces, ¿qué estrategia se puede trazar para encontrar un equilibrio en la próxima pandemia? Y la otra, que creo que tiene mucha relevancia para el trabajo de esta red, es el tema de la participación ciudadana. Usted comentaba que es muy importante involucrar las comunidades, todo eso. Creo que desde el campo de la comunicación de la ciencia siempre nos ha costado implementarlo, o sea, llevarlo a la práctica. Como que en el discurso todo el mundo dice hay que escuchar a la gente, al público, a la ciudadanía, pero a la hora de tomar decisiones es muy difícil. Entonces, no sé si pueda compartirnos algunos ejemplos de estrategias o de políticas que han sido exitosas en el marco de situaciones como estas, donde son emergencias, y que demuestre, digamos, por un lado que es importante, pero por otro lado, cómo hacerlo en términos efectivos. En México nos pasó que todo el tiempo se hablaba de eso, ¿no? De la ciudadanía, de la población, de la importancia de las comunidades, pero no queda muy claro cómo llevarlo a la práctica. No sé si... Okay. Bueno, sobre el tema de los gobernantes, mire, en esta pandemia nosotros vimos que tenía que ver mucho con el tema también de la personalidad de cada gobernante. Sí, muchos fueron muy receptivos y definitivamente reconocieron y dejaron que se acercara el sector salud y orientaron la toma de decisiones. Pero otros fueron muy autoritarios y eran las decisiones de ellos y nada más. Entonces, eso en una situación de crisis va a ser muy difícil de lograr de alinearlos a todos. Por eso hay que empezar a trabajar desde mucho antes, incluso en las escuelas de formación de políticos, empezar a trabajar todos estos temas. Es decir, a los políticos también hay que formarlos y capacitarlos para cuando lleguen a esos cargos. Yo creo que es un trabajo también de la academia fuerte a mediano y largo plazo de también incidir en la formación de todos los futuros tomadores de decisiones. Porque cuando ya están, como dicen en mi país, el loro viejo no aprende a hablar, es difícil. Entonces, va a depender mucho de las personalidades. Y sobre las estrategias para el tema de la comunidad, no toda comunidad informada o comunicada es receptiva a nivel de conductas. Yo puedo ser el tipo más educado y capacitado, pero si yo no cambio las conductas, de nada me sirve tener toda esa información. Entonces, hacia ese sentido es que hay que trabajar con la comunidad, no solamente en la parte de la educación, la capacitación y eso, sino en tratar de cambiar conductas en la comunidad. En la OMS se acuñó desde hace muchos años una iniciativa que se llama la iniciativa COMBI, es para lograr cambios conductuales en la comunidad. Y eso nos ha funcionado mucho para el control de enfermedades. Es una estrategia sacada de la sociología,
y que la OMS la adaptó para el sector salud, pero lo que hace es eso, trabajo con la comunidad, donde la comunidad identifica unos objetivos conductuales y con base en eso entonces hace todo un trabajo para lograr esos cambios de conducta. Vale la pena de pronto revisar ahí, que le hagas una búsqueda a la estrategia COMBI, con M, COMBI, y con B, B, mayor, B larga, que llamamos, y te va a dar elementos que pueden ponerse, incorporarse a la práctica con las comunidades. Hola, muy buenas. Lo primero que quiero es felicitarle por su conferencia. Creo que ha sido muy completa, se han dado datos exhaustivos y al mismo tiempo se ha presentado todo de una manera muy dinámica y por lo tanto le quiero felicitar. A mí me surgen dos inquietudes. Una es al hilo de lo que acaba de comentar Cecilia cuando ella planteaba colectivos oportunistas. Yo me voy a referir concretamente y la pregunta es centrada concretamente en partidos políticos generalmente de la oposición, que ven una oportunidad electoral ante una crisis para debilitar a los gobiernos de turno. Claro, usted ha dicho, en una situación de crisis, en una pandemia, es muy importante que haya unidad, pero ¿qué se puede hacer cuando nos encontramos que los intereses electorales para muchos partidos priman más que esa necesidad de unidad que es tan importante para salir de la pandemia? Por ahí es una pregunta. Y la otra no tiene tanto que ver con este tema político, sino usted también ha comentado la necesidad de no pensar solo de fronteras para adentro, sino de entender que una pandemia es algo mundial, de verlo de una manera solidaria en Europa, que sí que ha habido alguna coordinación, o ha habido bastante coordinación, en cuanto a vacunas y en cuanto a otros asuntos relacionados con la epidemia. Pero se ha comentado, por ejemplo, cuando se iba a poner la tercera dosis de la vacuna, el debate que hubo fue, ¿es oportuno que nos pongamos los europeos una tercera dosis de vacuna? O a lo mejor sería más interesante enviar a África, donde los niveles de vacunación son bastante menores, enviar esas vacunas a África para intentar acabar con la pandemia. No sé, en el caso de América, si ha existido algo similar, algún debate similar. Al final se puso la tercera vacuna, quiero decir, al final fue que se puso la tercera vacuna, y África, algunos países mandaron, pero bueno, algo, cantidades meramente anecdóticas, tampoco es que fueran envíos masivos, fue más que nada un gesto de que lo que sucedió finalmente. Bueno, quería también conocer cuál era su opinión al respecto, y si a lo mejor deberíamos trabajar en esta línea de pensar mucho más en la solidaridad y en ayudar a aquellos lugares donde la vacuna es bastante escasa. Muchas gracias. Gracias por la inquietudes. Para la primera, del oportunismo de partidos políticos en situación de crisis, no tengo la respuesta, porque en situación de crisis prácticamente va a estar muy supeditado a los intereses ya existentes y va a ser muy complicado lograr movilización. Por eso yo creo que esto hay que trabajarlo, y no sé si eso será muy soñador o eso, como digo siempre, con ese modelo de gestión de riesgo, el antes, el durante y el después. No pensar en qué vamos a hacer durante el durante, sino que pensar en qué debemos hacer en el antes. Siempre yo trato de manejar siempre eso, el antes, el durante y el después. Siempre pensar en el antes, de nuevo, estar preparado para algo. Yo creo que, siendo idealista, soñador, que hacia allá hay que trabajar. Y no va a ser algo fácil ni en corto plazo, pero creo que hay que reunirse con estos colectivos, con estos partidos, y hay que trabajar con ellos también a ver si van cambiando la mentalidad. Pero cuando ya estamos en una situación de crisis, ahí no hay nada, es muy complicado hacer. Y sobre eso, lo segundo, que es el acceso equitativo, no solamente a vacunas, sino a medicamentos, completamente de acuerdo. De hecho, la OMS por eso ha dicho que, no es que no diga que la tercera dosis sea necesaria, sino que
con dos dosis ya hay una muy buena cobertura, una muy buena protección, y que en vez de priorizar una tercera y una cuarta dosis, había que priorizar regiones del mundo donde la cobertura de vacunación. Aquí en América ya sobrepasamos el 70% y en algunos países el 80% hasta el 90% de vacunación. Pero en países de África hay algunos países que no llegan al 5% de la población. Usted tiene toda la razón. Entonces yo creo que también hay que trabajar en esa solidaridad. Ya tenemos cierto grado de protección nosotros con dos dosis de vacuna. Ya el riesgo y el impacto es mucho menor, la letalidad disminuye tremendamente. Entonces, pero eso está muy supeditado a lo otro que estamos diciendo, a la voluntad política de cada gobernante que quiere decir, no, primero yo protejo a mi gente, y ya tenemos países que van por la cuarta y hasta la quinta dosis, de mientras que otros no llegan ni al 5% de su población. Pero la OMS lo promueve, la OMS está diciendo eso, que tenemos que primero garantizar, porque mientras sigan habiendo casos allá y cadena de transmisión, la pandemia va a seguir activa, y también es un tema de solidaridad mundial que apunta a poder superar esta etapa de pandemia. La OMS no va a declarar el levantamiento de la pandemia hasta que la pandemia no pase en todos los sitios. Y no va a pasar en todos los sitios, porque hay sitios donde la cobertura de vacunación está muy baja. Entonces son cosas que se interconectan una con otra. Sí, muchas gracias por su exposición, doctor. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. Yo soy Cristian Parker, de Chile. Usted ha dicho que la pandemia, por cierto, es un fenómeno transnacional y que requiere de la solidaridad real. En términos reales, ¿cómo ve usted la colaboración de los distintos gobiernos de las Américas con la OPS, la OMS? Digo real por lo siguiente: en la época de Trump, ¿no es cierto?, Trump quería incluso salirse de la OMS. Vimos cómo Bolsonaro tenía una política bastante desafiante en cierto sentido, ¿no? Otros gobiernos han tenido una política de mucha colaboración y participación. ¿Cómo ha visto usted el cambio en los gobiernos en esta última fase? Y le pido por favor que mencione de alguna manera los países que estamos participando aquí, que los tiene ahí en el panel allá atrás. Para tener una idea, gracias. Mire, yo creo que tiene que ver con la primera lámina que yo puse, donde decía que estamos cumpliendo 120 años. La trayectoria en la región de las Américas de la OPS es muy superior a la de la OMS en el mundo. Y todos los gobiernos, casi todos los profesionales de la salud se han formado con el apoyo de la OPS, para la creación de universidades, formadores de recursos humanos en salud. Ha tenido un papel protagónico. Entonces, en la valoración y el respeto que tienen los países por la OPS en la región de las Américas es indudable. Y eso hizo que la región de las Américas, y sobre todo Latinoamérica y el Caribe, respondiera muy bien, porque todos los gobiernos fueron receptivos a las recomendaciones nuestras. No hubo excepción. Todos se acogieron a las recomendaciones y trabajaron muy de la mano con las recomendaciones. La OPS también y los colegas del equipo central se merecen un gran reconocimiento, porque estuvieron muy a tiempo sacando las recomendaciones técnicas, científicas, los protocolos de diagnóstico, la validación de las pruebas, y todo eso capacitando a los países, y todos los países los llevamos a capacitar rápidamente los primeros meses, y se hizo una capacitación en México, se hizo otra en el Brasil, y allá se llevaron a todos los países a capacitar. Todos fueron receptivos y todos trabajaron muy de la mano con la OPS. Yo creo que eso tiene que ver con esa trayectoria. Nos conocía el sector salud, y afortunadamente también la pandemia nos sacó del anonimato, y ya mucha gente ya conoce qué es la OPS y qué es la OMS. Pero sí también diferenciar de que, si bien la OPS es la sede para las Américas de la OMS, somos independientes y tenemos nuestras, digamos, normas y protocolos independientes. Obviamente, la OMS da directrices generales, pero la OPS no las asume como tal, sino que las adapta a los países de las Américas.
Entonces, esa adaptación que se hace previa a las recomendaciones de la OMS hace que las políticas sean mucho más aceptadas por los países. Entonces, creo que no, en general no hubo ningún país con el que tuviéramos dificultades realmente. Hola, ¿qué tal? Bueno, Sandra Murrielo de Argentina. Bueno, gracias por las reflexiones. Sin duda, es difícil no estar de acuerdo con algunas de las cosas que deberían ser que son necesarias hacer, ¿no? Como colaborar entre los países, como ser previsores, educar y ser, digamos, y contemplar las desigualdades sociales. Ahora, es difícil discordar, digamos, no estar de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, cuando uno mira lo que ocurrió y lo que ocurre, a veces cuesta pensar, bueno, ¿cómo hacemos que todo esto se convierta en políticas reales y en hechos reales? Y frente a eso quería consultar concretamente respecto al Reglamento Sanitario Internacional que mencionaba, que no se cumplió, a pesar de estar en vigor desde el año 2007. Y, digamos, porque allí es donde empiezan las contradicciones, ¿no? O sea, a pesar de que, bueno, ha habido colaboración de los países, como estaba comentando recién, sin embargo, hay algunas cuestiones que no se han llevado adelante y que me animo a decir que probablemente seguimos en situaciones semejantes en algo. Entonces, bueno, ¿qué implica violar ese reglamento? ¿Implica algo o no? ¿O no tiene ninguna importancia? ¿Tiene algún tipo de consecuencia para los países? ¿Alguna llamada de atención? ¿O simplemente son documentos que quedan firmados a nivel internacional, como tantos otros, que, bueno, los países acuerdan, pero después cada uno hace lo que quiere? Primero, decirle y aclararle que no es que no se haya cumplido el reglamento, ¿sí? Porque si no hubiera habido reglamento, la situación, créame, que hubiera sido mucho más catastrófica, porque el reglamento también permite y facilitó la intercomunicación entre países, conocer las informaciones y la coordinación. Incluso cuando un paciente iba de un país a otro, a través del reglamento sanitario se notificaba. Entonces, no es que haya fracasado del todo, sino que necesita fortalecerse mucho más en esa parte que yo insisto, que es la parte de prepararse, el antes. Yo sí quiero seguir insistiendo sobre eso. Y sí, por supuesto, el reglamento contempla algunas llamados de atención por parte de la OMS y de la comunidad internacional, los países que incumplan. Sin embargo, como todos los procesos diplomáticos, esto no es fácil y requiere toda una investigación y todo un proceso ahí. Pero el solo hecho de que la OMS de pronto señale internacionalmente, y hoy con la facilidad de la difusión de la información, señale a un país que está incumpliendo las normas del reglamento, eso ya es suficiente, no sanción, pero sí llamado a atención político a las autoridades de ese país. Entonces, no es así tan fácil, pues, de que se pueda sancionar o algo, pero sí están previstos algunos mecanismos. Pero insistir en eso, no es que haya fracasado, sino que hay que fortalecerlo mucho, prepararnos mucho más. Ningún país del mundo, ni siquiera los más aventajados, se demostró que estuvieran preparados, y ustedes lo vieron. Quizá el país que todo el mundo asume que es de los más desarrollados y fue el que más casos y muertes tuvo en el mundo entero. Última consulta de esta sección. Okay, muy buenos días, Lina Lai de Panamá. Yo tengo la consulta de que usted menciona de que debemos prepararnos. Ahora ya que estamos en un periodo de pandemia o estamos acercándonos al final, ¿qué políticas o proyectos tiene la OPS para prepararnos para futuros eventos como este? ¿Y cuál sería la prioridad entre todos los retos que usted mencionó? ¿Cuál sería la prioridad? Y última pregunta, uno de los factores limitantes o barreras fue la falta de la información o el acceso de la información a la academia.
porque sí se compartían a nivel entre gobiernos, pero no al público, para llevar a cabo como políticas o programas que pudieran ser sectorizados. ¿Cómo se podría manejar de esa manera? Sí, mire, la OPS no ha parado de trabajar y en todas esas cinco líneas que se están trabajando con los países y aprovechando esa relación casi simbiótica que se logró en pandemia, se ha venido trabajando. Y todas están tratando de avanzar. Obviamente con el sector salud se avanza más en los temas, por ejemplo, el fortalecimiento del primer nivel de atención, de las redes hospitalarias de salud, del modelo de APS, de reglamento sanitario, de funciones esenciales. Las otras que son más suprasectoriales hay que trabajarlas también en otros ámbitos. Eso es un poquito más complejo, pero pandemia facilitó la interrelación de la OPS con todas las otras instancias del gobierno. Antes nuestra contraparte única era el Ministerio de Salud. Hoy en día nosotros en los países nos interrelacionamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Hacienda, de Desarrollo Social, con el de Educación, hasta el de Seguridad Pública. Allá en Panamá con el ministro Pino trabajamos de la mano todos los días. Entonces, eso en el pasado jamás. Entonces, esa relación la estamos aprovechando en este momento para trabajar todas esas líneas y poder construir. No es fácil ni es de la noche a la mañana, créame. Y todavía hay necesidades que los gobiernos priorizan para tratar de salir de esta situación de crisis que vivieron. Entonces, por supuesto que no le dan toda la prioridad que necesita este tipo de preparación. Pero créame que no dejamos el esfuerzo y que ahorita el esfuerzo ya no solamente es con el sector salud, sino que estamos trabajando con todos los otros sectores. Pero sí necesitamos el apoyo de toda la academia y de redes de investigación como ustedes para que nos ayuden en ese papel de lograr esa transsectorialidad que necesitamos para abordar los temas de salud. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Soy Diana Cao del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Está aprendido un poco más duro entonces. Sí, mi pregunta es un poco por la evaluación de los procesos de las estrategias en los cuales se han desarrollado espacios entre la comunidad y la manera de afrontar, digamos, estas problemáticas ocasionadas por la pandemia. ¿Cómo se están evaluando estos espacios? ¿Qué se tiene en cuenta? Esa es como mi pregunta. Mira, no, nosotros no los evaluamos como tal, como OPS, ¿sí? Nosotros damos herramientas a los gobiernos para que lo hagan. No es función de la OPS porque somos un organismo diplomático internacional de evaluar. Nosotros no somos evaluadores, pero sí les damos herramientas a los gobiernos. Entonces, eso es lo único que te puedo decir. Le hemos transferido todas las metodologías, las tecnologías que se requieren para hacer esas evaluaciones del impacto de la promoción, del impacto del trabajo con las comunidades. Iniciativas como la COMBI también tiene establecido cómo medir ese impacto, pero no lo hacemos directamente, sino que es una responsabilidad que le compete a cada estado. Y que es importante que las conozcan ustedes para que ayuden también a que se promuevan. Pues muchas gracias. Pido un fuerte aplauso para el doctor Victoria por todo lo compartido. Con esta excelente conferencia damos por finalizado esta sección, no sin antes mostrar nuestro agradecimiento a Luis Telo da Gama, el secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, al doctor Jorge Núñez, el gestor del área de Ciencia y Sociedad, Pilar Moreno e Iván Molinero del programa CITED que nos han colaborado, a la doctora María Laura Arias Echandi, nuestra vicerrectora de investigación, doctor Roberto Guillén, vicerrector de administración de esta universidad, y por supuesto al SICOM, al IIP y también a la Oficina de Comunicación Institucional que nos ha apoyado en esta organización de esta actividad. Damos entonces por finalizado
esta transmisión. Agradecemos a quienes nos han seguido en redes sociales y les instamos a darle seguir a nuestra página para que estén al tanto de nuevas actividades y de resultados que esta red vaya a proponer durante los próximos 4 años. Muchas gracias a quienes también han estado acá y participaron activamente en esta conferencia.